chicos, bienvenidos a Sabores del Cantábrico. Yo soy Tana. Mirad lo que os traigo hoy. Me han enviado de María Moreno cochinillos segovianos, por supuesto, esto para que hagamos una receta y vosotros podáis ver la calidad que tiene este producto. Nos han enviado aquí dos paletillas y un cerdito entero. Tiene muchísimos más productos. Os luego en la cajita de descripción os voy a dejar la dirección para que vosotros veáis cómo son, dónde están y desde luego todo lo que venden. Tenéis cochinillos de todas las maneras, cortados, sin cortar. Nosotros vamos a hacer un cochinillo al horno, que es una receta que ya sabéis, típica navideña, pero oye, en esta hora que empieza el verano, si queréis montaros una fiesta, ahí donde podáis, porque ya sabéis que ahora empezamos a juntarnos, hacéis un cochinillo y celebráis que empieza el desconfinamiento. Vamos allá. El producto nos llega envasado al vacío. Y lo que tenemos que hacer es sacarlo y dejarlo que atempere. Está frío, te lo traen en una caja con frío, viene refrigerado. Entonces lo vamos a sacar de la bolsa, vamos a poner sobre una fuente para que suelte todo el líquido que trae. Oh, por favor. Bueno, aquí tenéis el sello de garantía, cochinillo segoviano. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora lo vamos a dejar así, en principio está frísimo. Vamos a lavarlo un poco y vamos a dejarlo. Tiene que estar atemperado, porque hay mucha gente que dice, es que lo metí en el horno y después de media hora está igual que estaba, claro. Meter al horno tiene que estar el horno caliente y la carne a temperatura ambiente. Porque metéis en un horno que no esté muy caliente un cochinillo frío que viene de la nevera y necesita una hora para calentar. Y luego otra hora para empezar a asar y otra hora para terminar. Entonces, vamos a dejarlo que atempere, que se ponga bien, que recuda todo el agua que pueda traer y después, cuando ya esté preparado, os diré cómo asarlo. Que es muy fácil, no lleva casi nada. Nos vemos. Vamos a quitar los riñones. Vamos a bajarle ahí un poco, así hacemos que el cochinillo baje y lo podamos extender bien en el horno, así. Y ahora, una vez que está así, lo sentamos. Así, ya lo tendremos preparado para meter al horno. Vamos a trocear bien los dientes de ajo. Bien picaditos, muy menuditos. Y vamos también a picar el perejil. Esto es perejil y ajo muy, muy picadito. No lo queremos nada bruto, sino que lo queremos muy pequeñito. Y un poquito de grasa de cerdo. En mi caso es el legado. Y es una manteca ibérica. Vamos a trocearlo bien, troceadito aquí todo. Y vamos a hacer un majado. Esto se puede hacer en el mortero. Se puede hacer. El que lo tenga, yo no lo tengo. Bueno, yo ya sé que dicen que los lechones, un poquito de sal y ya está. Pero bueno, en mi caso, vamos a echarle sal. Por esta parte, por la parte de la piel, todavía no le vamos a echar absolutamente nada. Voy a quitarle una glándula que tiene aquí. Así es. Y entonces ahora vamos a ir poniéndole perejil con ajo y manteca de cerdo. Aquí hay que untar un poco las manos y mancharse un poquito. Vamos a ir echando. Esto cuando empieza a calentar se va a derretir y va a darnos un jugo y un sabor tremendo. Así lo tenemos, adobadito, y así va a ir al horno. Ahora voy a intentar meterlo en mi horno a ver si entra. Si no entrara,
tendría que atarle un poco las manitas o tratar de cortárselas, o bueno, ya miraremos esto sobre la marcha. En el fondo vamos a poner unos ajos. Aquí tenemos una rejilla, dos hojas de laurel y agua. Agua, porque el cerdo necesita que haya agua para que se ase. Y esto es todo lo que necesita. Nuestro cerdo va al horno y lo tenemos a 150 grados, 160, una hora y media, unos 90 minutos antes de darle la vuelta. La primera será así, 90 minutos a 160, dependiendo de vuestro horno, calor arriba y abajo. Vamos a proteger bien las patas. Para que no se nos queme. Bueno, chicos, yo lo siento muchísimo. En mi horno es imposible. No entra todo el cerdo, así que cortada la cabeza. Ya lo siento por el que le gusta la cabeza, pero esta y asada aparte. Hace 90 minutos que tenemos nuestro cochinillo en el horno. Vamos a sacarlo ahora y darle la vuelta. Y para ello vamos a utilizar ahora un poquito de sal en manteca de cerdo que estamos derritiendo aquí en un poco de agua caliente. Y yo le voy a poner unas gotas de salsa de soja. Esto le dará un sabor y un color que no os podéis ni imaginar. Así pues, lo vamos a remover bien. Con esto iremos pintando nuestro cerdito ahora que sale. Bueno, esto lleva aquí 90 minutos. Lo vamos a sacar y darle la vuelta. Como veis, he tenido que atar las patas y cortarle la cabeza. Ahora vamos a darle la vuelta. Vamos a coger nuestro cochinillo y lo vamos a girar. Así. Vamos a coger un cuchillo y vamos a... para que suelte el caldo que tenga y así no nos haga vejigas, ¿sabéis? Secamos un poquito. Vamos a echarles un poquito de sal. Lo vamos a pintar con la grasa de cerdo y nuestra salsa de soya. La salsa de soja, además de darle buen color, le va a dar un sabor tremendo. Vamos a tenerlo otros 90 minutos. Vamos a tapar un poco el rabito porque es muy chiquito y esto se va a quemar ahora al darle la vuelta. Ahora a 150 grados vamos a tenerlo ahora unos 50 minutos. Color, como se le está poniendo la pielecita toda muy rica. Vamos a pintarlo otro poco. ¿Qué color está cogiendo? A este cochinillo le quedan 15 minutos y servimos. Vamos a sacarlo a la bandeja, a ver si nos deja. Mira, está rostidito, mirad. Está crujiente por fuera, pero en el interior está jugosísimo y muy, muy tierno. Está buenísimo. El toque que le da la piel, la grasa de cerdo, junto con la salsa de soja, es increíble. Lo vamos a servir. Ya veis que se parte perfectamente. Y yo lo voy a servir con unas patatas provenzal y una ensalada. Por aquello de que la ensalada la necesitamos por el vinagre, para ir limpiando un poco el paladar y que nos permita comer tranquilamente. Ya sabéis que el cerdo es graso y necesita algo que contenga un poco de vinagre.
¡Qué carne! Lo jugoso que está. Tiernísimo. Ya sabéis que esto es una colaboración con María Moreno Cochinillos. Os tengo que decir que esto está súper recomendado, porque están buenísimos. Tienen una calidad divina. Y de precio, no os podéis ni imaginar. Miradlo, os dejo abajo en la cajita de descripción el link para que podáis mirar todo lo que ellos venden, cómo lo venden y qué precio tienen. Espero que si hacéis esta receta y os gusta, me deis un like y os suscribáis. Y nosotros nos vemos. Bye bye. Thank you.